honestamente desde la primera vez que lo vi, James, no es Gustavo Salazar Obando, ¿verdad? Por el parecido con mi paisano, el jugador del Real Madrid, James. Y así se quedó para mí, hoy que une su vida por siempre, para siempre, con nuestra querida Gloria Durán Márquez, ¿verdad? Vamos a ella es Gloria. Elizabeth Durán. Vamos entonces a acompañarnos hoy con nuestra oración en esta celebración eucarística que vamos a comenzar todos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, con el amor misericordioso de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo, que esté y asista a todos ustedes. Hemos venido a celebrar la Eucaristía, encuentro con el Señor, y dentro de ella vamos a presenciar la unión matrimonial de nuestros queridos amigos. Entonces, para que celebremos con fruto estos sacramentos de vida y de salvación, iniciemos pidiéndole perdón a Dios nuestro Señor por nuestros pecados. Sí. Señor. Ese Espíritu Santo también hay que pedirlo para que
fortalezca cada vez más ese vínculo del matrimonio, que es el Espíritu Santo, el amor del Padre y del Hijo, que viene y alimenta el amor de los esposos. Entonces, a propósito de Pentecostés, ahí está esa nota bonita del Papa. Y miren tan hermoso que habla del matrimonio, dice el Papa. El matrimonio es un signo precioso, porque cuando un hombre y una mujer celebran el sacramento del matrimonio, Dios, dice, por decirlo así, se refleja en ellos. Me gusta esta imagen. Dice el Papa, Dios se refleja en ellos e imprime en ellos los propios rasgos del carácter indeleble del amor. El matrimonio es la imagen del amor de Dios por nosotros. También Dios en efecto es comunión de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En efecto, Gloria y Gustavo han venido a celebrar matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione. Bien, están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el sacramento del matrimonio durante toda la vida. Sí, estoy dispuesta. Y están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia. Sí, estoy dispuesta. Bien, entonces ya que están así bien dispuestos, se toman así las manos, continúen como están tomados de las manos y van a hacer el intercambio de las promesas. Entonces, Gustavo. Acepto a ti, Gloria, como mi esposa. Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte. Gloria, te acepto a ti, Gustavo, como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Qué bien. Entonces, amigos, por el intercambio de estas promesas, vamos a confirmarla con el consentimiento. Que el Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumpla en ustedes su bendición de que lo que Dios acaba de unir nunca lo separe el hombre, así sea. Entonces, por este consentimiento que ellos se han dado, ya son marido y mujer, les presento a los esposos, los nuevos esposos. Bien, entonces, a confirmar este consentimiento que ellos han expresado públicamente, viene a simbolizarlo los anillos, los acercan, por favor. Bendice así, Señor, Gloria y Gustavo, santifícalos en tu amor y que estos anillos y estas arras, símbolo de fidelidad y de ayuda mutua, les recuerden siempre el cariño que se tienen por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces vamos a hacer la entrega respectiva. Gloria, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gustavo, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, las arras de nuestra tradición latina no faltan. Entonces, Gloria, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y de cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Gustavo, yo la recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. Amén. Muy bien. Entonces, como ya están unidos con la bendición de Dios, viene a simbolizarlo el lazo que van a recibir lo de los
padrinos de relación y lazo, pienso que son los mismos, ¿verdad? Sí. Entonces mejor, porque ahí queda en familia. Entonces, queridos amigos, Gloria y Gustavo, en este momento ustedes como esposos cristianos ya están unidos para siempre. Aquí pongan a Cristo de frente. Eso. En estos momentos que la Santa Madre Iglesia está orando por ustedes y sobre ustedes se les ha colocado este lazo, símbolo de la unidad indisoluble, que por el amor y la mutua entrega deberán vivir unidos todos los días de su vida. Amén. Bueno, padrino, salió generoso. Bendice, Señor, estas sagradas escrituras, el catecismo que explica la verdad de la fe contenida en las sagradas escrituras de este santo rosario, para que al meditar los misterios de nuestra salvación recibamos de ti, Señor, el consuelo, la paz y la protección de Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Reciban entonces la Sagrada Escritura que contiene la Palabra de Dios y que esta Palabra sea fuente de luz y de vida en el camino que hoy emprenden como esposos cristianos. Amén. Todos los matrimonios, para que en el amor mutuo y en la fidelidad constante sean en nuestra sociedad fermento de paz y unidad, roguemos al Señor. Dios de amor, por los miembros de nuestras familias, que han muerto en la esperanza de la resurrección, para que Cristo los acoja en su reino y los revista de gloria y de inmortalidad, roguemos al Señor. Dios de amor, bendícenos con tu amor. Entonces, fieles a la recomendación de nuestro Señor Jesucristo y siguiendo sus divinas enseñanzas, vamos todos a animarnos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Pidamos humildemente al Señor que derrame su bendición
estos esposos y Él que los ha consagrado con el sacramento del matrimonio, los acompañe siempre con su bondadosa protección. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino antes bien la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz del Señor resucitado esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como buenos hijos e hijas de Dios, intercambiemos un signo de paz. Decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad. Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más. Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo y todo lo que vas causando en mí. Lo
blanco y negro se vuelve color. Y todo es dulce cuando está en tu voz. Y si nace de ti, te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir, porque me das tu amor sin medir. Les damos un fuerte aplauso a los papás de Gloria, al señor Samuel y la señora María. Tenemos un fuerte aplauso.
bonito, qué bonito. Bueno, pues ahí los dejamos con ese precioso vals de los novios y me parece que después de esta presentación vamos a tener, vamos a dar comienzo con la cena. Bueno, qué alegría ha unido que no lo separe el hombre, ¿verdad? O nadie. Así es de que démosle un fuerte aplauso a estos muchachos por recibir ese sacramento del matrimonio. Y pues antes de hacer la bendición por los sagrados alimentos, que Dios los bendiga. Y vamos a hacer la oración por los sagrados alimentos. Y les voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor, porque ustedes saben que los alimentos son sagrados, ¿verdad? Así es de que lo vamos a hacer todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta tarde maravillosa que tú nos has regalado, te queremos dar gracias, Señor, por estos sagrados alimentos que vamos a compartir en esta tarde maravillosa junto a este maravilloso matrimonio que hoy Dios nos ha unido para siempre. Por eso, Padre Santo, te queremos dar las gracias y te pedimos también por todas las personas o por todas las familias de todo el mundo que tengan esa necesidad, Señor, para que tú le extiendas esa mano poderosa, Padre Santo, para que nada les pueda faltar en sus hogares. Bendice a todas las manos que también han elaborado estos alimentos para que cada uno podamos compartir y comer y saborear esta tarde. Gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre, a ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Buen provecho para todos y pues que Dios les invito a que juntos hagamos un brindis para celebrar, para desearles que su matrimonio perdure por siempre. Muchas felicidades, Gloria y Gustavo. Amén. Salud. Un fuerte aplauso, por favor, para el futuro matrimonio. Muy bien, ahí quedó el brindis. Gracias, un fuerte aplauso para los padrinos de velación. Qué bonitas palabras para estos muchachos que empiezan su vida matrimonial desde el día de hoy con el Santísimo Sacramento. Y pues, ¿qué les podemos decir a los muchachos? Más que regalarles muchas bendiciones y pues que se comprendan y que vivan muchos años juntos hasta que, pues hasta que la calaca no se pare, ¿verdad? No es fácil, es mucho trabajo, van a venir momentos altos y bajos, pero para eso se hicieron esa promesa ante el altar, ante Dios, que van a estar entre las buenas y en las malas. Así que pues échenle para adelante y pues muchas felicidades y que vivan muchos, pero muchos años juntos, hasta que lleguen ya bien viejitos, que diga Glorita. Sí, buenas tardes. Yo
como el padre de Gloria, suegro de Gustavo, quiero darle primeramente gracias a Dios por dar la oportunidad de que estos llegaran a contraer matrimonio. Luego después, darle gracias a todo el público, amistades y padrinos, y padres, y madres que han tenido la buena voluntad de acompañar a este evento. Y estas pues son mis palabras y que Dios me las bendiga y que todo sea muy bien a través de la voluntad de nuestro Padre. Gracias.
vayan a la cámara para que así se le puedan sacar la foto mientras están bailando, ¿sale? Vale. Los que no sacaron la foto, pues bueno, vamos a repetir otra vez. Sí, pues. Otra vez otro billete. Ah, no, ¿verdad? Sí, sí. No. Bueno, pues ahora le damos la bienvenida a los padrinos de sonido, al señor Ricardo y su esposa Alicia Cruz. Démosle un fuerte aplauso a los padrinos del sonido, los del ruido, los de la bulla. Enseguida le vamos a pedir la presencia del señor Carmelo y la esposa Clara Zárate, padrinos de foto y video. Démosle un fuerte aplauso, no trajeron su una canción. También por ahí vamos a pedir al hermano, al padrino Fidel y su esposa Rosario Zúñiga que pasen, padrinos también de video y foto. Que vayan sacando la cartera y saquen el billete, por favor. Porque esos muchachos los vamos a mandar a luna de miel una semana, porque después de allí va a ser como lavar trastes y acá limpiar la casa, trabajar y nada de breaks hasta el siguiente año. Démosle un fuerte aplauso a tus padrinos también. Que saquen foto, que le sonrían a la cámara. Por ahí se van previniendo los padrinos de salón. El señor Miguel y su esposa Diana Trujillo. Padrinos de salón. También. Desde luego vayan sacando la billetera, muchachos. Que México se haga presente. Al señor Miguel y Diana Trujillo, démosle un fuerte aplauso. Saquen la cartera, muchachos. También se valen los... también se reciben cheques, tarjetas de crédito, cheques de viajero. Démosle un fuerte aplauso a los niños que brillan.
Prats. Claro que sí. Y arriba Cuba. También acá los demás, el hermano Colochito, el hermano Mauricio y a su querida esposa, la hermana Elsie también. No creen que se van a quedar. El hermano César. Miren, hasta me da la espalda, se esconde el hermano y nomás, miren nomás. Bueno, de aquí vamos a pedirle a las solteras, todas las solteras, ¿hay alguna soltera por aquí? Para que vengan a recibir el ramo de la novia. Así que por ahí le pedimos favor. A las dos y a las tres. Ahí nomás. Experto en muchachos. Solamente la liga, ¿eh? No queremos que vaya a bajar otra cosa que no sea la liga. Daría la vida por tu amor y aún más. Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo y todo lo que vas causando en mí. Lo blanco y negro se vuelve color y todo es dulce cuando está en tu voz. Si nace de ti, te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir, porque me da
amor sin medir. Quiero vivir la vida entera junto a ti. Es poco decir que soy quien te cuida como ángel guardián. Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz. Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo. Todo lo que vas causando en mí, lo blanco y negro se vuelve color, y todo es dulce cuando está en tu voz. Y si nace de ti, te voy a amar y hacerte sentir.